La cordillera Cantábrica, uno de los últimos refugios de la gran fauna en Europa Occidental. Es aquí, entre estos parajes, donde habita un animal corpulento, de oído muy agudizado y excelente olfato, representante de lo más genuino de la vida natural, orgullo de blasones y heráldicas, protagonista de tantas páginas en nuestra historia, acaso condenado a una inmerecida extinción. Si esta especie de engañosa estampa cansina ha llegado hasta nosotros, fue gracias a su capacidad de adaptación. En los últimos siglos, el oso pardo cantábrico ha tenido que adecuarse a la lenta pero inexorable modificación de las zonas montañosas. Acosado, lucha por sobrevivir en un medio cada vez más hostil. Él, que es parte fundamental de nuestro patrimonio natural y cultural, se resiste a ofrecernos su última huella. Dos osetnos de 6 meses de edad juguetean animadamente. Son Paca y Tola, hijas de una osa abatida por el furtivismo. En su momento se intentó encontrarles una madre adoptiva que permitiera su desarrollo en libertad. El frustrado empeño de reintroducirlas en su hábitat natural obligó a que su crianza tuviera que realizarse mediante biberón. Hoy, Paca y Tola viven en un centro especializado. No conocen la vida del monte y del bosque que fue la de sus padres y que sería para ellas su auténtico medio natural. Después del tiempo transcurrido, estos dos ejemplares están totalmente incapacitados para vivir fuera del recinto que los acoge. La naturaleza se despereza del letargo invernal y los bosques y prados estallan en una sinfonía de colores y sonidos. Se materializa una vez más el ciclo de la vida. En esta época, algunas osas están más ocupadas cuando la dedicación a su prole es plena. Los cachorros pesan al nacer, allá por el mes de enero, unos 350 gramos, y su progresión física es a partir de entonces constante. Durante los primeros meses de vida, su dependencia de la madre es total. Una fase inicial, entre juegos y peleas, en la que los osos aprenden a desarrollar su agilidad y astucia. Estos tres osetnos que estamos viendo son las crías de Vanessa, una osa que conocemos desde hace 8 años aquí en el Principado de Asturias y que ya ha traído algunas camadas a estas pequeñas poblaciones de osos que tenemos. Esta osa ha desaparecido hace unos meses y ha dejado a estos tres osetnos huérfanos. Y realmente esto es un caso excepcional, ya que excepcional en el sentido de que estas crías aún sobrevivan, ya que los osetnos necesitan de los cuidados y de la enseñanza de la madre al menos durante los primeros años de su vida. La acompañan y aprenden de ella cuáles son sus necesidades alimenticias, cuáles son sus zonas de refugio, cuáles son sus en el territorio en general, ¿no? Da gusto comprobar cómo aún estas osetnos se desenvuelven en libertad, en su medio natural, allí donde realmente tenemos que cuidarlos. Hace 600 o 700 años, imágenes como esta eran frecuentes en un conjunto de la geografía española, desde las montañas del norte hasta Sierra Morena. Actualmente, en la península ibérica, tan solo perviven poblaciones de osos en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. En el caso pirenaico, apenas si existe una docena de ejemplares censados, en su mayor parte instalados en la vertiente francesa. Como contrapunto,
En la cordillera Cantábrica son cerca de 100 los ejemplares estimados, ocupando una extensión de terreno de casi 5.000 kilómetros cuadrados, divididos en dos áreas incomunicadas entre sí. El área occidental se reparte entre Asturias, León y Lugo. En cuanto a la zona oriental, esta se sitúa, además de en el Principado de Asturias, en puntos colindantes de Cantabria y el norte de las provincias de Palencia y León. La presencia del oso pardo en Asturias se concentra de un modo especial en el cuadrante suroccidental de la región, sobre una superficie algo inferior a los 1.900 kilómetros cuadrados, que abarca total o parcialmente 15 concejos. Es aquí donde vive la mayor población de osos pardos de la península, en torno al 75% de la población total. Las patas de estos animales, cortas y potentes, y sus poderosas garras, permiten a los osos desenvolverse con facilidad en los parajes que habitan, trepar hasta los árboles, salvar los obstáculos de los roquedos, levantar piedras o excavar en el suelo para hacer oseras y encames. Estos animales han desarrollado todas las aptitudes para explorar el medio y aprovechar los recursos que éste les ofrece. Topónimos, leyendas y tradiciones extendidos a lo largo de buena parte de la geografía ibérica dan testimonio de una importante presencia de osos en tiempos pasados. Por eso, no resulta fácil entender cómo pudo llegar al borde de la extinción un animal tan poderoso cuyo peso puede llegar a sobrepasar los 150 kilogramos. A lo largo de la historia, la naturaleza ha ido sufriendo continuas transformaciones. Cada vez en mayor medida, los bosques primitivos fueron desapareciendo o reduciéndose, sustituidos por ecosistemas mucho más productivos para los intereses inmediatos del hombre. Especies, tanto vegetales como animales, fueron quedando así relegadas a zonas que, por sus condiciones orográficas o de acceso, eran difícilmente explotables. Solo un delicado equilibrio entre los ecosistemas originales y las transformaciones llevadas a cabo por la mano del hombre ha permitido que el oso pardo y otras especies hayan llegado hasta nuestros días en la cordillera Cantábrica. Pero ese equilibrio puede romperse, hacerse cada vez más vulnerable. Las modernas tecnologías producen nuevos impactos medioambientales. Las obras de infraestructuras, las actividades de ocio, que en muchos casos se desarrollan en plena naturaleza, así como las talas abusivas o los incendios forestales, son algunas de las causas de la progresiva reducción del hábitat más favorable para el oso pardo cantábrico. De los escasos testimonios sobre cacerías de osos existentes con anterioridad al siglo XVI, se desprende que hasta la aparición de las armas de fuego, la actividad cinegética no entrañaba ningún peligro serio para la extinción de la especie. Antiguas pinturas, dibujos y grabados nos muestran los rudimentarios medios que nuestros antepasados debieron utilizar en tal empeño. Las picas o lanzas, denominadas chuzos, eran empleadas con asiduidad. Algunos de estos utensilios, que aún se conservan, fueron de uso frecuente hasta bien entrado el presente siglo en el occidente asturiano. Pues esto que le estoy enseñando aquí es un cepo, ¿no? Sí, que es para cazar los bichos del monte, grandes, ¿eh? Sí, y resulta que metían la pata aquí y no podían sacarla de aquí. Aquí estaban aprisionados hasta que volvíamos otra vez por allí y entonces lo sacábamos y lo recogíamos. De los siglos XVIII y XIX datan testimonios y leyendas sobre grandes capturas de osos en nuestras montañas.
Entre estos cazadores de fortaleza y destreza legendarias se encontraba el célebre Xuanón de Cabaña Quinta, al que se atribuyen gran número de piezas cobradas. La evidente sobreexplotación cinegética, que se mantuvo de forma legal hasta 1967, provocó la desaparición de muchísimos ejemplares de nuestros montes. En nuestros días, aún se mantiene un furtivismo cruel que constituye el mayor problema para la conservación de la población cantábrica de osos pardos, tan diezmada ya. El comercio de cráneos y pieles, o la morbosa aspiración de abatir una pieza ilegal o escasa, están en el origen del furtivismo. En ocasiones, el azar también se pone en contra del oso, que sufre los efectos de un lazo de acero o de un cebo envenenado destinado en principio a otras especies. A veces, como en el caso de la osa vanesa, las secuelas de una horrible mutilación con el cepo hacen más difícil la supervivencia. Los campesinos asturianos han agudizado el ingenio para alejar a los osos y otros animales de sus caseríos o cultivos. El mazapilas, por ejemplo, los ahuyentaba de las fincas con su ruido. Se trata de un ingenioso artilugio hidráulico de primitiva concepción, pero de notable eficacia. De gran importancia son también los cortinos, cuyos altos muros impedían el acceso de los osos a las colmenas. Pueden llegar a tener hasta 3 metros de alto y 20 de diámetro. Son construcciones de planta circular y aún frecuentes en muchas zonas del occidente asturiano. La discreción en el comportamiento de los osos cantábricos, unida a la escasez actual de ejemplares, hace que resulte muy difícil la observación directa por el hombre. Se trata además de una especie que no suele vivir en grupo. Una de las pocas excepciones a la vida solitaria de estos animales son los grupos familiares de osas con crías. En el área de distribución del oso pardo cantábrico, los testimonios de encuentros directos entre osos y hombres son muy escasos. Las referencias sobre ataques al hombre son siempre imprecisas, casi todas antiguas y en consecuencia de muy difícil comprobación. La mayoría hacen alusión a animales heridos o a hembras que defienden a sus crías. Estamos en el concejo de Cangas del Narcea. Estos dos hombres se dirigen a la cueva donde en una ocasión coincidieron, de manera fortuita, con el gran señor de los bosques. Un encuentro
que nunca podrán olvidar. Era en febrero del 83 cuando en una mañana veníamos Aumente y yo por aquí a hacer el servicio del monte de guardería y cuando pasábamos por esta zona pues vimos un montón de ramas aquí juntas y maleza, todo junto. Entonces él quedó ahí más atrás y yo llegué aquí cerca a ver lo que había y vi que era una cueva del oso muy recién. Y vino él, llaméilo a él, vino hacia acá y llegó aquí, estuvimos mirando. Y tenía yo un mechero, entonces acordamos en entrar. Vamos a entrar a ver cómo tiene la cueva, a ver si le vemos el cubil. Entonces, pues pusímonos a entrar por la cueva y cuando íbamos un poco para adentro, pues fue cuando terminó el gas el mechero. Y oye, que aquí viene. Y siento un bicho que venía respirando muy fuerte al tiempo que rascaba el cuerpo por la pared. Y veo que llega un oso grandísimo, enorme, negro como un cuervo, pesaría unos 120 kilos aproximadamente. En cuanto encontró sitio para cruzarse conmigo, se cruzó y adiós buenas. Ciertamente, uno de los aspectos más interesantes para el estudio de esta especie es el de las oseras, cuevas naturales o semi-excavadas que el oso utiliza como refugio invernal. El animal acondiciona su interior con ramas y hierba. En algunas de estas oquedades se han encontrado restos fósiles de osos en perfecto estado de conservación, como este de Benia. Probablemente pertenecen a ejemplares fallecidos durante la hibernación o en accidentes dentro de las mismas cuevas. También el estudio de las huellas que los animales dejan marcadas sobre sustratos adecuados proporciona información de mucha utilidad. La búsqueda de alimentos ocupa la mayor parte del tiempo activo de estos animales y por ello determina todos sus movimientos y delimita el ámbito en el que los ejemplares adultos se desenvuelven. Los manzanos silvestres, cerezos, cervales o perales y las plantas arbustivas, como los madroños, arándanos o rosales, constituyen parte de la dieta alimenticia del oso pardo cantábrico. Los osos son omnívoros, esto es, se alimentan con toda clase de sustancias orgánicas, aunque con una marcada tendencia vegetariana. En ocasiones, llega a consumir hasta 200.000 frutos de algunas especies en una jornada. El otoño ha llegado e inunda todo con sus colores pardos, rojos y amarillos, con su aire de melancolía. En esta época del año, el oso se alimenta principalmente de frutos secos. Las malas becerías, cosechas pobres en bellotas, ayucos o avellanos, son salvadas gracias a que la dieta de estos animales es muy variada. En esta estación, la especie está obligada a engordar rápidamente. Los osos han de adquirir las suficientes reservas de grasas para encarar con éxito la crudeza del invierno en los montes y bosques de la cordillera cantábrica. Su estrategia es bien sencilla. Va a desaparecer de la circulación hasta que las condiciones climáticas mejoren. Comienza en ese momento un proceso, el de la hibernación, que se repite cada año.
Estamos ante la boca de una osera invernal. Las oseras son auténticos lugares sagrados para el oso, son santuarios, se localizan siempre en sitios inaccesibles, a veces incluso muy próximos a las habitaciones humanas, a los pueblos, siempre y cuando sean enclaves poco penetrables para el hombre, el mayor enemigo que tiene actualmente el oso pardo cantábrico. Aquí ocurre la hibernación, y también tiene lugar la paridera, bien instalado en una cama hecha de materia vegetal, con plantas, con herbáceas, con ramas de brezo que recoge el oso en las inmediaciones de la boca de la osera. Se instalan los animales y pasan los meses más fríos, y las osas traen al mundo a sus pequeños. Aquí es cuando el oso es precisamente vulnerable, y por eso estos lugares, estos enclaves, deben ser prioritariamente protegidos de fuentes de disturbio como obras, turismo, cacerías en batida, etc. El oso pardo cantábrico lleva 200.000 años habitando en estas montañas. El arte de nuestros más remotos antepasados plasmó la figura del oso en las pinturas de las cavernas, situándolo en una posición emblemática. Posteriormente, y a lo largo de cientos de años, atrajo una y otra vez la atención de miniaturistas, ilustradores de códices, paisajistas, pintores y artistas de muy diversos estilos y épocas. Más tarde, los mostradores de osos recorrieron las aldeas y pueblos, de feria en feria, utilizando al plantígrado en sus espectáculos. La figura del oso fue también motivo central de carnavales y fiestas rituales, como esta de Vijanera, en Cantabria, que ha llegado hasta nuestros días. Hoy las cosas han cambiado y el oso no aparece como una figura peligrosa o grotesca. La necesidad de preservar esta, como otras especies amenazadas, ha calado hondo en nuestra sociedad. Los planes de recuperación, actualmente en marcha, intentan que el oso vuelva a estar presente en zonas de las que ha desaparecido y se preserve y garantice su continuidad en las áreas en las que se ha mantenido. El Plan de Recuperación del Oso Pardo en Asturias es un documento que fue aprobado en enero de 1991 y que pretende desarrollar e impulsar una serie de actuaciones en favor de la conservación del oso que se están realizando hasta entonces, a la vez que se diseñan en él un conjunto de nuevas medidas, de nuevas propuestas al respecto. El plan es un documento, como decía antes, que atañe tanto a la Administración como a los particulares, en el sentido de que compromete a la primera, a la Administración, a realizar una serie de actuaciones, una serie de medidas que van desde pagar las indemnizaciones por los daños que el oso puede ocasionar a la agricultura y a la ganadería, hasta impulsar la investigación, por ejemplo, o efectuar un seguimiento continuo de la evolución de la población del oso, y atañe además a los particulares, como decía, porque pretende o desea aunar los esfuerzos de conservación que desde distintos lugares se están realizando, desde las organizaciones conservacionistas, desde la Administración, etc. Y porque además establece las limitaciones, las medidas complementarias que deben satisfacer los proyectos de explotación forestal, de explotación minera y otros proyectos que pueden generar impactos en el medio natural, siempre que se desarrollen, que se realicen en el área de distribución del oso en nuestra región. Aunque limitada a un número reducido de ejemplares, la vida del oso pardo prosigue hoy en la cordillera cantábrica. Pero solo una conciencia ecológica de fuertes raíces puede evitar que esta especie desaparezca del medio natural en el que ha vivido en libertad desde hace siglos. El oso, señor de los bosques. El oso, de majestuosa estampa, símbolo de la vida natural y animal totémico. El más poderoso de los mamíferos de nuestra cordillera, cuya presencia resulta indisociable de este mismo paisaje, debe seguir dejando sus huellas en nuestros montes.
Este mar ha visto cómo diferentes pueblos han ido ocupando las montañas asturianas. Cada vez que un nuevo grupo humano se ha establecido en esta región, ha traído consigo sus costumbres. Algunas han desaparecido con los años, otras han soportado el paso del tiempo y perviven en la actualidad. El asturcón, un caballo de corta alzada que formó parte de la cultura astur, ha sido testigo y protagonista de la vida de los hombres que han poblado Asturias y se ha convertido en símbolo de sus costumbres. Pero los asturcones no fueron los primeros caballos que poblaron Asturias. Miles de años antes de su llegada a estas costas, los habitantes de la región ya cazaban los caballos existentes en la zona, que vivían en estado salvaje. Así lo demuestran los restos fósiles encontrados en Mestas de Con, que tienen una antigüedad de 300.000 años, o las pinturas de las cuevas del Pindal, Tito Bustillo y Candamo. Siglos más tarde conviven con los primitivos astures unos caballos de pequeño tamaño, antecesores de los asturcones, que aparecen representados junto a sus dueños en objetos de adorno y lápidas mortuorias. Los cruces con otras razas y la selección que ejercen los astures hacen variar poco a poco las características originales de los caballos. El tiempo y el aislamiento natural de Asturias completan el proceso y acaban conformando una raza autóctona fruto de las características de la región. Así se forma una estirpe original de caballos propia de la zona, los asturcones. Los romanos también conocieron y apreciaron estos animales, y de ellos proceden los primeros textos escritos sobre la raza asturcona, en los que destacan su fortaleza, la agilidad de sus movimientos y la elegancia de su paso. En la época romana, el comercio de los caballos asturcones llega a ser tan abundante que se instituye el oficio de asturconario para designar al que compra y vende estos animales. El asturcón es un caballo acostumbrado a adaptarse a situaciones extremas. El pelo brillante que luce en primavera será sustituido por una doble capa en invierno, que le permitirá soportar bajas temperaturas y buscar el alimento entre la nieve y la escasa vegetación. Este pelo castaño muy oscuro, casi negro, a veces con una pequeña mancha blanca en la frente, es común a la mayoría de los ejemplares. Su altura, alrededor del 1,30 m, y su peso, que suele rondar los 200 kilos, son consecuencia de su adaptación al entorno. Pero todos estos elementos que hacen del asturcón un animal perfectamente integrado en su hábitat, de nada sirvieron para enfrentarse a la civilización. Con la aparición de las máquinas, la utilidad del caballo quedó relegada a la producción de carne, y el pequeño tamaño de los asturcones no los hizo aptos para la nueva situación. Así, poco a poco, el hombre dio la espalda a su aliado, y el que antaño fue caballo de los astures quedó relegado a la braña, a la búsqueda de su propio sustento y a la vida salvaje. Los cruzamientos con caballos de mayor tamaño fueron tan rápidos que la raza llegó al borde de la extinción. El caballo asturcón está ligado a la historia de Asturias desde siempre.
se perdió con los años, un poquitín la huella del caballo asturcón, pero se vuelve a recuperar y en la actualidad pues estamos haciendo una labor de recuperación total de lo que era el caballo asturcón para poder llegar a las líneas que había pues en los primeros años de su conocimiento. Dos únicos reductos, el Sueve y Tineo, mantuvieron los últimos asturcones. El Sueve, pedregoso y salpicado de pequeños bosques, conservó algunas manadas gracias a una estructura de uso de los pastos muy rígida. Los habitantes de estos lugares aún recuerdan historias y anécdotas del tiempo en que los asturcones se utilizaban habitualmente. Bueno, del caballo andarín, no terminaría hoy para contarte la historia del caballo andarín o del caballo asturcón, pero voy a buscar aproximadamente de los años 26-28 un asturcón de los actualmente desconocido ya, desconocido en su modo de ser, que lo llevaba Oscar Fernando de Borines, en gancha los domingos o casi todos los domingos por la mañana su caballo, su asturcón a la charré, sube alto de la llama, toma una botella de sidra en Libardón con Pepito Toyos, un buen amigo de él y contrincante de sidra, y en esto sigue sus andares con el asturcón como el Mercedes de ahora, rematan infiesto, llega a las 11, las 12, las... depende de las horas, a las 3 de la mañana, con su asturcón y sus cascabeles, subiendo a millares como el garbo de a la hora que salió, con 65, 70, 80 kilómetros de ferradures en carretera y tocando los castañuelos de las ferradures como si empezara entonces. Aunque se conservaron algunos ejemplares en pequeños núcleos aislados, la desaparición de esta raza ha estado a punto de ser un hecho irreversible. Mientras a principio de siglo existían entre 2.000 y 3.000 yeguas, a finales de los años 70 no quedaban en Asturias más de 30 cabezas con garantía de pureza. Pero a pesar de todo, como cada año, la vida se renueva al llegar la primavera. Con la ayuda del hombre, el mismo que colaboró antaño a su destrucción, las pocas yeguas de raza asturcona que quedan llevan a término su preñez. Son necesarios 11 meses de gestación para que nazcan los potros. A partir del mes de marzo y hasta agosto, los nacimientos se suceden. El parto es rápido, y los potros comenzarán a dar sus primeros pasos pocos minutos después de ver la luz. Con movimientos inseguros, se acercan a la madre para mamar los calostros, la primera leche que limpia su intestino y les da las defensas necesarias para enfrentarse a la vida. La manada ya es una familia de familias, y los potros son la preocupación fundamental de las madres. Su vida carece de preocupaciones. Amamantar, jugar y dormir es todo su trabajo. La pérdida momentánea del contacto con la madre, llevados por sus correrías, les da algún que otro susto. Pero basta que vuelvan a encontrarla para que olviden los temores y retocen de nuevo a su alrededor. En la manada se mantiene el orden que impone el semental. Las madres se encargan de cuidar a los recién nacidos, aunque pocos días después del alumbramiento deben estar listas para ser fecundadas de nuevo.
La larga duración del periodo de gestación hace necesario que en 9 o 10 días las yeguas queden cubiertas para poder dar a luz un nuevo potro en primavera. En el monte, la vida del asturcón se vuelve primitiva. Los caballos se agrupan en manadas o corros formados por un solo macho adulto y varias yeguas con sus potros. El semental controla la manada y la defiende de posibles peligros. Los machos pelean con frecuencia por la posesión de un corro, dando lugar a luchas normalmente incruentas en las que se decide el destino de la manada. Por primera vez, vamos a ver cómo es la lucha de los caballos asturcones en el campo. La manada se desenvuelve con tranquilidad en su territorio, pero un intruso, otro semental, va a venir a romper esta situación. El propietario de la manada se interpone entre el invasor y las yeguas para luchar por la posesión del corro. El reto está en el aire y el primer encuentro entre los dos caballos será violento. Pero no solo la fuerza decide esta lucha. Los caballos mantienen frecuentes contactos entre ellos que les sirven para reconocerse mutuamente. Todo tiene importancia. Los olores, las carreras y los gestos sirven para marcar los respectivos territorios o para amenazar y retar al contrario. Cuando los sementales se encuentran, se desarrolla este ritual en el que cada uno muestra a su contrincante cuáles son sus armas para conseguir el dominio de la manada. Antes de comenzar la verdadera pelea, los caballos se dirigen a un lugar apartado. Los machos se observan con recelo y miden sus fuerzas. Allí, después de algunos gestos amenazadores, comenzará la lucha.
Una yegua y su potro quedan separados del resto de la manada y permanecen quietos dentro del territorio del intruso. El corro ha sido dividido. El semental rodea amenazante a su reciente adquisición, manteniéndola alejada de los demás caballos. Los caballos pelean de nuevo. Esta vez, el antiguo propietario de la manada intentará recuperar la yegua y el potro perdidos, a los que se ha unido otro potro más que se ha separado de su madre y se protege tras la yegua en litigio. Los machos pelean alrededor de ella pretendiendo demostrar cuál es el más fuerte. Pero la yegua permanece en su sitio coceando contra los sementales para mantenerlos alejados de su potro. El antiguo propietario no se resigna a la nueva situación y marca de nuevo su territorio con una línea imaginaria que delimita con movimientos de la cabeza. Los sementales no cesan de moverse alrededor del corro. Si un macho es separado de las yeguas, el otro será considerado ganador y toda la manada se pondrá de su lado. Esto obliga a mantener un incesante galopar que puede durar horas. Al final, el corro queda dividido y los caballos darán por finalizada la lucha con un último gesto de advertencia. Después de un día intenso, los caballos se disponen a calmar su sed. Para ello, como para casi todas sus actividades, existe una jerarquía establecida que será respetada en el momento de beber. Primero lo hará el semental y luego las yeguas con sus potros. Pero no todos los asturcones pasan su vida en el monte. Desde hace algunos años, el hombre ha vuelto a intervenir de manera decisiva en la mejora y conservación de esta raza. Sus propietarios se esmeran en conseguir los mejores ejemplares, cuidando no solo la pureza de su sangre, sino también la doma y el aspecto exterior de los asturcones. Los criadores controlan la reproducción, cuidan los caballos y les buscan utilidades más acordes con el mundo actual, como animales para el deporte y el recreo. Todos los criadores de asturcones conocemos a las nuestras yeguas, pues que forman un mismo corro, pues individualizadas unas de otras por características como pueden ser las orellas, el yombo, el rabo. Y eso fai que, aunque para un que te da de fuera pues parezcan que son lo mismo, pues no son unas diferentes de otras. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con los greños, que parece que son todos iguales, pero no lo son. Eso podemos, lograrse estando mucho tiempo con ellas en monte,
viéndolas desde pequeños, desde que nacen. Y fallando que, bueno, más o menos eso, estando todos los días entre ellas metidos. Al llegar el otoño, la soledad de las brañas se rompe. Los propietarios de los caballos hacen que estos bajen a los prados para celebrar la ceremonia del marcaje. Una vez al año se les reúne para controlar los nacimientos, desparasitarlos y marcarlos. El hombre obliga a la manada a descender a sus dominios. Poco a poco, conducidos por sus dueños, los caballos van acercándose al lugar donde serán marcados. Los hombres conversan sobre los caballos mientras preparan los útiles necesarios para el marcaje de los potros. Los que están aún sin marcar serán separados del resto de la manada y conducidos junto a la lumbre donde les espera el hierro. En unos instantes se consuma la ceremonia y el caballo, a partir de ese momento, llevará en la piel la marca de su dueño. Ahora, espera. Ahora que veis. Un número diferente para cada ejemplar permitirá conocer los datos de su nacimiento. El hombre apuesta de esta manera por la conservación y cuidado de una raza de caballos que ha vivido a su lado durante siglos y que le ha ayudado a cultivar sus campos y combatir a sus enemigos. Son los caballos que llevan el mismo nombre que la tierra donde viven y el pueblo con el que han convivido durante tanto tiempo. Son los asturcones, los caballos del pueblo astur. Mm-hmm.